Bienvenidos a una lección sobre las implicaciones, y las condiciones de verdad para las implicaciones. Una implicación o condicional es la declaración molecular de la forma si P luego Q, donde P y Q son las declaraciones, y decimos que P es la hipótesis o antecedente, y Q es la conclusión o consecuencia. Una implicación es cierta, siempre que P sea falsa, Q sea verdadera o ambas sean true y false en caso contrario. Lo que significa que el único manera si P entonces Q es falsa es si P es verdadera y Q es falsa. De lo contrario, la implicación es cierta. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos. Primero, dejemos que P, la hipótesis, sea la declaración A y B son las patas de un triángulo rectángulo con hipotenusa de C, y dejemos que Q, la conclusión, sea la declaración un plus al cuadrado B al cuadrado es igual a C al cuadrado. La implicación de P y luego Q es C, si y B son los catetos de un triángulo rectángulo con hipotenusa C, luego a al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, que debemos reconocer para hacer una afirmación verdadera. También observe lo contrario, si Q luego P, que es si un signo más al cuadrado B al cuadrado es igual a C al cuadrado, entonces A y B son los patas de un triángulo rectángulo con hipotenusa C también es cierto. Y por lo tanto, sigue P si y solo si Q. A continuación, dejemos que P, el hipótesis, sea la afirmación de que hay 13 meses en cada año, y dejemos que Q, la conclusión, sea la declaración 1 más 1 es igual a 3. La implicación, si P entonces P es, si hay 13 meses en cada año, entonces 1 más 1 es igual a 3. Observe aquí, el hipótesis, o P es falsa. Y también lo es Q, la conclusión. Y, por lo tanto, la implicación es cierta. Recuerda, la única forma una implicación es falsa es si P es verdadera y Q es falsa. Y luego, para nuestro tercer ejemplo, dejemos que P, el hipótesis, sea la declaración 1 igual a 1, y vamos deja que Q, la conclusión, sea la declaración 0 igual a 1. La implicación si P luego Q es si 1 es igual a 1, entonces 0 es igual a 1. Esta declaración es falsa otra vez porque P es verdadera y Q es falsa. Es importante comprender las condiciones en las que una implicación es verdadera, no solo para decidir si una afirmación matemática es cierta, pero para demostrar que lo es. Las pruebas pueden parecer aterradoras, pero todo lo que estamos haciendo es explicar con mucho cuidado por qué una afirmación es cierta. Si entiendes la verdad condiciones para una implicación, ya tiene el esquema de una prueba. Para probar una implicación, si P luego Q Basta con asumir P, y de ello deducir Q como ejemplo, vamos a demostrar si un número A es par. Entonces un cuadrado es par. Como prueba, un número es par si 2 es un factor del número. Como se da que A es par, entonces A tiene la forma de 2 veces K, donde K es un número entero. Por lo tanto, tenemos un cuadrado igual al cuadrado de 2k, que es igual a 4k al cuadrado, que se puede escribir como 2 veces 2k al cuadrado. Como 2 es un factor de un cuadrado, entonces sigue al cuadrado como par. Y tenemos que concluir una prueba con QED. QED por lo general significa una frase latina que se traduce como "qué iba a demostrarse". Espero que esto te haya resultado útil.